¿Cómo está usted, Jordan? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento porque el pueblo americano se esté relacionando íntimamente con el pueblo cubano y apoyándolo en la causa de la libertad. Y eso me hace sentir muy feliz porque somos dos pueblos hermanos que no debemos estar separados y lo necesitamos para conquistar nuestros derechos humanos, especialmente las libertades básicas, que no han sido censuradas por una larga tiranía que nos tiene oprimido a nuestro pueblo. Incluso estoy yo aquí en prisión por recibir esos derechos básicos para mi pueblo, y justamente me han condenado y me han puesto a vivir entre criminales, y creo que es algo deshonroso para el país que existe un gobierno totalitario que cercione estos derechos fundamentales. Les agradezco a todos ustedes, el pueblo americano, las organizaciones de derechos humanos, a Jordan, por el trabajo que han hecho, y les pedimos que nos sigan apoyando para conquistar estos derechos que los tienen ustedes y que los tienen muchos pueblos en el mundo. Muchas gracias. Desde La Habana, Cuba, de la prisión combinada del Este, el doctor Oscar Elías Becerra. Muchas gracias, Oscar. Estamos contigo. Un abrazo para Jordan de mi parte y que bueno, que pronto podamos estar juntos.